En el vecino municipio de Puerto Wilches se presentaron dos hechos de alteración al orden público en medio del desarrollo de las elecciones en puntos de votación en esa municipalidad. En el video la comunidad muestra el forcejeo de tres personas. Una de ellas pertenece a la Policía Nacional, los demás son personas que se encontraban a las afueras del recinto. En otro registro se muestra a la comunidad alterada por hechos que se desconocen y que se presentaron en una vía principal. En diálogo con el comandante de la policía, el Magdalena Medio, manifestó que estos hechos son presentados ante la intolerancia de algunos ciudadanos que se encontraban cerca a puestos de votación en el vecino municipio de Puerto Wilches.